En el momento en el que ese joven sufrió el accidente, empezó a ser atendido. En un primer momento hubo la necesidad de estabilizarlo, después de realizar un traslado hospitalario, en ese momento que se hizo la primera cirugía, efectivamente, el criterio fue la de estabilizarlo eh, tal cual efectivamente había una, un problema en el intestino en el, en el, en el intestino grueso que obligaba a los doctores a hacer lo que sus protocolos indican, que era contener y salvar salvar su vida. Estuvo varios días entubado. Y ahí sí creo que lo más importante es respetar el criterio de, del, personal, del personal médico. El paciente afortunadamente fue ya interferido, sí tenía una afectación importante, pero también la posibilidad de que, se, que salve su vida ha ido evolucionando la atención fue la, la correcta en términos de, de salvar su vida eh, muchas veces eh, y se si ha estado en una comunicación permanente con la familia en eh, eh, la, la normal eh, preocupación eh, de, de los padres y demás se, se puede llegar a pensar que un traslado en ese momento puede hacer la, la diferencia. Pero también los doctores eh, tienen que establecer su criterio y, y, y la responsabilidad de tomar decisiones. Afortunadamente, la, la evolución eh, es, eh, es favorable en este momento. Se han incrementado considerablemente las eh, eh, Probabilidades de vida, como, como lo señalan los, los, los médicos, eh, pero creo que se debe reconocer que ante un accidente que en otras condiciones, eh, sin el seguro que tienen los jóvenes, hubiera sido muy difícil que tuviera atención del Seguro Social. Si esto hubiera ocurrido y no hubieran tenido la atención, nunca hubiera podido ser intervenido en el Centro Médico Nacional La Raza, nunca hubiera podido estar en manos de, de verdad, de muy buenos eh, cirujanos. Estamos analizando el caso concreto de este plan de capacitación en el caso de Tuxtepec y por qué estaba realizando ese tipo de actividades el aprendiz. Está siendo atendido y yo quiero recalcar esto desde el primer momento del accidente, tanto en la Secretaría del Trabajo como en el Instituto. Instituto Mexicano del Seguro Social se dio seguimiento y el día de ayer estamos la verdad pues muy eh, contentos eh, digamos de, de saber que ayer fue exitosa la operación y aunque hay que esperar eh, pareciera que va mejorando.